Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Lo que hizo Nahuel Guzmán fue un atentado y entiéndase la palabra con su definición exacta. El portero de Tigres tomó un artefacto prohibido en el fútbol mexicano, en este caso un láser, y atentó contra la integridad física de rivales como lo fueron Esteban Andrada y Sergio Canales. Ya pidió disculpas en redes sociales, insuficiente en palabras, de una de las víctimas que es el guardameta de Monterrey. Entendiendo que puso en riesgo la integridad física de un compañero de profesión, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol prepara castigo para uno de sus activos. La gravedad podría quedar solo en multa económica y algunos partidos de suspensión. Por ello, más allá de si es mucho o poco el resultado de las averiguaciones, Andrada da a conocer que él sí quiere ver unas disculpas frente a frente por parte del futbolista con más campeonatos en Tigres. No, me sorprendió, obviamente, ¿no? Somos colegas de la misma profesión y la verdad que, bueno, si te gusta provocar, vángatela, así que, nada. La verdad que después me dijeron que fue él y bueno, nada. Fue la reacción que tuve después del partido y nada más. Aunque fue el afectado Andrada, espera que haya justicia contra Nahuel Guzmán por sus acciones con un láser que está prohibido en todas las divisiones del fútbol mexicano. Y es que se sabe que es peligroso con el contacto directo con los ojos, pero se desconoce el alcance de la peligrosidad. Aunque Andrada diga que no es él quien decide el castigo que debería tener Guzmán, se debería dar una sanción justa por haber intentado perjudicar físicamente de su colega portero. Y bueno amigos, déjame saber qué opinas acerca de esta acción tan infantil de Guzmán, que opacará y generará muchos sentimientos malos a su persona, ya que fue captado por muchas cámaras de la afición. Qué triste y decepcionante ver cómo tomó esa decisión. Hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.